Los colegios electorales abrieron este lunes en Filipinas para recibir a miles de ciudadanos que definirán a través de su voto quién será el próximo presidente del país. El candidato Rodrigo Duterte se coloca a la cabeza de la preferencia electoral según sondeos. Más de 54,3 millones de filipinos están llamados a las urnas para elegir no solo al presidente, sino también al vicepresidente, senadores, congresistas y unos 18 mil cargos locales. El candidato presidencial Yeyo Marvinay ya hizo lo propio. La seguridad en los colegios electorales ha sido respaldada por más de 19 mil efectivos de la Policía Nacional de Filipinas y el Ejército. El actual presidente Benigno Aquino ha pedido expresamente no votar por Duterte, favorito en todas las encuestas, que sigue contando con el apoyo de más del 30% del electorado. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 5 de la tarde de este lunes.